tal toda mi gente? Seguimos en buena onda en este mini tour de Las Vegas. Ahora nos tocamos a llegar al ex mansion de Liberace, donde dicen que este fue el vacation home de Michael Jackson. Tal vez hay unos artefactos, cosas que, tú sabes, cosas de secreto que dejó aquí, y el equipo de production va a cubrir todo eso. Sí, mi gente, estamos aquí hoy, Richard y yo. Tenemos la oportunidad de poder cubrir este hermoso fashion show, donde vamos a celebrar a los mejores diseñadores de Centroamérica. Sí. Y tal vez, y solo tal vez, tengamos la oportunidad de entrevistar a Aner Iglesias. Él es el dueño de esta increíble mansión. Y nada, pues nos espera un día lleno de muchas emociones y muchos secretos. Así que quédate en sintonía porque el recap de este evento te va a sorprender. Formaren, mi nombre es Dubravka y tengo el honor de poder entrevistar y hablar con Aner Iglesias, que es el cónsul honorario de El Salvador. ¿Cómo se siente siendo cubano y al tener este título tan importante en un país ahora muy reconocido como El Salvador? Ha sido, la verdad, un privilegio de servir a la comunidad salvadoreña aquí en Las Vegas. Tengo muchos lazos de muchos años compartiendo, apoyando y dándole, siendo el embajador de promoviendo el negocio salvadoreño en exilio. Y la verdad, a pesar de ser cubano, la comunidad salvadoreña es mi familia y me siento salvadoreño tanto como cubano. Cuénteme, usted es el dueño de esta hermosa casa aquí en Las Vegas, que tiene una increíble historia para el resto de nosotros. Así que de primera mano quiero que me explique un poquito de esta historia tan interesante. Esta casa fue donde vivió Michael Jackson. Esta casa era su casa, mi residencia, cuando yo vivía 100% en Las Vegas. Y después se la rentamos a Michael Jackson hasta que él falleció. Él la nombró Thriller Villa, como la canción Thriller. Y aquí vivía con sus hijos, con su familia y todo lo que tuvo en Neverland Ranch, su rancho de Santa Bárbara. Lo tuvo en esta casa, hasta su arte, sus animales domésticos. Una pregunta, ¿y aquí en la casa todavía usted conserva ciertas cosas de Michael Jackson? Cómo no, aquí hay muchos muebles, muchos artefactos, todavía hay arte, hay pianos. La estatua que está detrás de nosotros, que pueden observar, se la regaló Elizabeth Taylor a Michael Jackson. Es una estatua de mármol Carrara. Y muchas otras cosas. Y ahora estoy con Sam Diaz, el liaison to the Hispanic community. Talk to me a little bit about what your involvement is with El Salvador and all Latinos here in Las Vegas, Nevada. We're here out of Las Vegas Metropolitan Police Department. We're the biggest police department in Nevada. But here in Las Vegas, there's a huge Latino community. So for us, it's beautiful that Sheriff Kevin McMahon really supports the Hispanic community. So he wants us out in the community and supporting Mexicanos, Salvadoreños, all our Cubanos. And so for this, is history right here, hosting a fashion show. Las Vegas hosting this fashion show is amazing. So I'm so glad that we're here to support. Ahora, con el Consul General de El Salvador aquí en Las Vegas, Nevada, Silvia Romero, ¿cómo está? Muy bien, gracias por estar aquí. Mira, quería preguntarte sobre este evento. Talk to me about cómo se siente
para estar acá celebrando todos los mejores diseñadores de Central America. Estamos súper orgullosos, honrados de la presencia de tanta comunidad salvadoreña y latina en este lugar. Un lugar histórico, por si no sabían, esta es la casa donde vivía Michael Jackson. Y pues estamos celebrando la historia, el emprendimiento salvadoreño y a nuestros diseñadores que son talentos salvadoreños. Okay. ¿Y me pueden hablar un poco de quién están aquí sobre este evento? Sí, son diferentes diseñadores salvadoreños que están presentando su moda. Tenemos a Mónica Árgueda, yo soy vestida de ella. Okay. Mónica Ayala. Andrea Ayala, perdón, tenemos a Alejandro Handal y así diferentes diseñadores que estarán esta noche exhibiendo su talento. Me encuentro aquí con el doctor Eduardo López Rajo. Es un honor para mí por primera vez poderlo entrevistar a usted. He visto sus entrevistas en Estudio 42 y he visto cómo ha hablado con Richard, pero nunca conmigo. Cuénteme, doctor, ¿qué expectativas tenemos para el evento de hoy? Bueno, este día estamos en la casa que le llaman la casa de Michael Jackson porque él vivió aquí. Y esta es una casa que es propiedad de nuestro cónsul honorario de El Salvador en Nevada y nos hizo el favor de prestárnoslo en este evento que la embajada de El Salvador en Washington y nuestro consulado en Las Vegas están haciendo. Así es que lo que ha pasado es que dentro de un programa del gobierno de El Salvador estamos tratando de dar a conocer esas personas que están en la moda, que están comenzando, y entonces se les está permitiendo venir y demostrar sus creaciones, y eso es lo que estamos haciendo aquí en Las Vegas. Este es como el tercer evento, ya se hizo uno parecido en Washington y el otro en Nueva York, hoy le tocó a Las Vegas. Así es que estamos muy contentos y ves mucha gente de diferentes estados que han venido, así que ojalá que les vaya muy bien a los chicos y vendan mucho sus creaciones. ¿Cuál fue la inspiración de tu colección? Fíjate que para Mónica Argueda es un placer estar como segundo año consecutivo participando en el Fashion Week El Salvador USA, porque ya nos extendimos de Washington ahora a Las Vegas, pues siempre lanzando lo que es la creatividad de la mujer salvadoreña, de la mujer latina, embelleciendo y dando a conocer el arte y el talento salvadoreño que existe. Cuéntanos, ¿cuál fue tu pieza favorita de esa colección? Pues para mí todas, porque es nuestra colección. Y te voy a decir que todo fue inspirado pues en las áreas de El Salvador, como dijiste tú, y en líneas, en rayas, para poder alargar lo que es el cuerpo de la mujer latina, que la mayoría de mujeres latinas, si das cuenta, son un poco, no son tan altas. Entonces, exacto, y eso las hace como más estilizadas, más largas. Siempre pensando en lo que es el cuerpo latino y en la sensualidad de la mujer. Yo necesito tu opinión como diseñador. Tú tienes un look increíble, a mí me encantó. Quiero saber tu opinión acerca de mi outfit. Yo toda la noche he esperado saber qué piensan las personas de mi outfit. Me encanta ese toque que le diste, que rompiste con ese accesorio. Esto lo hace más chic. Esto me parece espectacular. Te ves guapísima. ¿Y qué te puedo decir? De un 10, te doy un 9. ¡Pasé! Muchísimas gracias. Fue un gusto poder hablar contigo, tener el honor y el placer. Cuéntanos, ¿cómo se siente ser salvadoreño y llegar a esos lugares tan altos? Imagínate, creo que más allá de ser Pablo Palomeque, creo que llevar el nombre del Salvador es lo más bonito, es lo más importante, y como latino también me siento orgulloso de mis colegas. Creo que he sabido aprovechar cada una de las oportunidades que el campo de la moda me ha regalado. Cuéntame, ¿qué inspiró tu colección que acabamos de ver por hecho? Mi colección lleva el nombre de mi madre, Luz, y está inspirada en pues, todos los paisajes que puedo ver desde su casa, las flores, las piedras,
y la, siempre siendo una marca muy moderna. Me gustó mucho el hecho de que le añadieras muchas piedras y sobre todo la actitud de las modelos. Fue súper diferente. ¿Qué opinas de eso? Así es. Se tuvo una conversación previa y realmente cada uno de los looks lleva este escapismo que la persona expresa a través de cómo se ve. Y para mí eso es muy importante, reflejar en un atuendo el efecto que te da tener una buena personalidad a la hora de caminar, de expresarte. Estamos con uno de los sponsors de Toro Taxes, Oscar Toro. Cuéntenos, ¿cuál fue su inspiración para poder ser sponsor de este evento? La verdad que hace como 4 años fui a El Salvador y miré la clase, cómo ha cambiado todo en El Salvador, la seguridad, la oportunidad de inversiones, ver todo lo que nosotros de otros países latinoamericanos queremos que nuestro presidente haga. El presidente de El Salvador lo está haciendo. De hecho, invertimos en El Salvador, abrimos un call center en El Salvador. La gente, las oportunidades de trabajo, la calidad humana que hay, la preparación de esos muchachos, me enamoraron de ese país. Y ahora lo seguro que se ha puesto. Entonces dije, vamos a apoyarlo, no solamente en El Salvador, sino cualquier evento que vengan acá a El Salvador, cuenten con nosotros. Cuéntanos, José, ¿quién eres tú? Bueno, muchos se preguntarán, ¿qué es un paisa? Paisa se le dice a las personas que nacimos en Antioquia, y Antioquia es un departamento, es el departamento más grande de Colombia, que es en Sudamérica. Entonces, mi nombre es José Lobo, yo estoy ahorita aquí visitando Las Vegas, acompañando a uno de los diseñadores más representativos, que es Pablo Palomeque, y aquí estamos acompañándolo a él. Tuve la oportunidad de estar con él en su casa, haciendo unas tomas mientras hacía todas las confecciones, todos los productos que mostró en esta pasarela. Y lo más importante es resaltar el talento salvadoreño. Por eso es que estoy visitando El Salvador y ya llevo 6 meses viviendo allí. Oigan, y les tengo una primicia. Él no solamente va a ser uno de nuestros entrevistados del día aquí en Las Vegas, él próximamente será parte de nuestro show. ¿Cómo te sientes? Bueno, me siento con muchas expectativas. Yo ya tengo pues un largo recorrido trabajando en temas de comunicaciones en mi país, en mi ciudad, y me encanta principalmente representar a mi ciudad, que soy de Medellín. Yo creo que ya conocen a varios artistas, Karol G, Maluma, Manuel Turizo, J Balvin. Entonces, bueno, voy a ser parte de este equipo maravilloso. Primero quiero decirle que la admiro como mujer, la admiro como persona y la admiro como profesional. Ahorita el 1 de junio es la segunda posesión del presidente Nayib Bukele. Yo quiero saber, que usted que está más cerca, ¿qué opina? ¿Qué viene en el futuro para los salvadoreños y nosotros que desde el exterior admiramos a su gobierno? Bueno, ya hablé un poco acerca de lo que nosotros hemos estado platicando las veces que yo he tenido la oportunidad. Estuve con el presidente Bukele hace como 3 semanas y con una delegación de empresarios, y él manifestaba que el reto es, ya se hizo el milagro salvadoreño en cuestión de seguridad, ahora el reto es el milagro económico, porque tenemos que proveer de empleo de calidad a la familia salvadoreña. Las familias salvadoreñas se están quedando. Ya la migración está disminuyendo porque ya no es una migración forzada, ya no tienen que salir escapándose del país porque no hay otra alternativa para poder vivir, pero tenemos que promover también los negocios para que hayan empleos de calidad. Sí ha habido un aumento en el rubro de la construcción, en el rubro de turismo, así que por eso es que también se necesita bastante mano de obra, y creo que el boom económico se va a ver en este segundo quinquenio del presidente Bukele. Una pregunta, la última. ¿Usted a qué invita a los salvadoreños que son parte de la diáspora en el exterior a que inviertan en su país? ¿Qué otra cosa usted les podría decir a esos salvadoreños? Como ya manifesté, tenemos un auge turístico y por ende necesitamos mucho más hoteles en todo el país, no solamente en la playa, en San Salvador, en el oriente del país. También va a haber un bastante desarrollo económico, y por supuesto que hay otras áreas donde siempre se puede invertir. Tecnología, estamos construyendo el clúster de tecnología, cual es muy importante porque hay bastantes incentivos para ello. Así que yo creo que tiene que explorar el país y ver lo que se ofrece.